Tan pronto lo terminan de peinar allá en la esgreñadora, lo amarran en el maguey para poder seguir entonces el hilado. Entonces ahí ya, sí, eso se llama maguey. Y lo siguen hilando, continúan, que ya aquí estaban hilando. ¿Lo amarran ahí otra vez? Lo amarran para continuar el hilado. Sí, después de hilado, entonces con ese fique que ellas me hilan acá, se hacen cañuelas, las cañuelas para tejer. El que se utiliza para hacer las madejas para urdir, yo lo compro también ya hilado en San Gil. Eso es una cañuela, ¿no? Ahí está haciendo un cono. Un cono, sí señor. Ella está hilando la mota de color, que es la que se utiliza para tejer las mochilitas. Siempre pues salen de colores muy bonitos, entonces, esto. Entonces, ella está hilando motica de color para hacer estas mochilitas que se hacen a colores. Entonces, ella es la artífice de todo este trabajo bonito. ¿Y esos colores cómo los consiguen para que se tiñe la mota con colores minerales? Sí, sí. Se consigue, yo consigo los colores en Lanetas. Y tiñó la mota. ¿Qué colores sacan? ¿Rojo? Ese saca el rojo, el verde, diferentes verdes, el negro, el café, el azul. ¿Y se puede hacer tapete de todo, no? Se hace, con esto más que todo hacemos en las mochilas. Los tapetes los hacemos es con algodón, sí. Y los hacemos solo en crudo para poder esto hacer arriba los costales. ¿Y entre qué edades tiene? La señora tiene 93 años y la señora tiene 87. Son las niñas las más niñitas que tengo. Ayer tarde. Y las otras todas son mayores de 70. Todas son mayores de 70 años. Todos, entre hombres y mujeres. Es algodón, ¿sí, no? Algodón. Ese es para hacer tapetes. ¿Y venden bastante? Pues sí, lo que es artesanía se vende, pero entonces lo que pasa es que se vende, pero entonces como se hace poquito, porque todos, imagínese usted, sí. Para las personas mayores el trabajo es poco a poco. Pero bueno. Por eso. Es un ejemplo para toda la gente, ver que personas mayores todavía no son una carga, sino que están buscando producir para el mismo sostenimiento de ellas y ayudando a la economía del país.
Yo me llamo un chiquinquirá bueno y trabajo aquí en el taller de oficio hasta para... No está medieval, tengo 93 años. Nací en el año 20. Yo tengo 87 años y trabajo haciendo cañuelas de laza aquí en Centro Día. ¿Cómo se llama? Elena Sarmiento. Amigo. Teresa Rivera Vargas. Mi oficio es hilar en el Centro Día. Estoy muy amañada. Y ahora la gente de ahora ya no quiere hacer nada. Este oficio, cuando uno falle, se terminará, porque la gente de ahora es mero play y mera corrupción de la que está habiendo. Quiero decirle a toda la juventud que aprenda este oficio, porque es un artículo que no da para enriquecer, pero da para pasar la vida. Y en buen estado, no en los estados feos. Domingo Velázquez Santos. ¿Cuántos años? Yo tengo 77 años cumplidos y voy para los 78. ¿Qué hace? Yo estoy haciendo cañuelas ahora aquí en el taller Centro Día. Más antes trabajaba por lo en el campo. Ignacio Delgado. ¿Cuál es el oficio suyo, Ignacio? Pues el oficio mío acá es enjuliar las madejas, añadirlas y tejer sacos. Muy bien, gracias a Dios, muy bien, sí señor. Una experiencia que haya compartido acá, ¿qué le ha pasado? ¿Un accidente? No, pues acá por lo pronto no nos ha sucedido así casos ninguno. Hasta ahora hemos trabajado muy bien con nosotros, abuelitos, bien, todo. ¿Cuántos años tiene usted? Voy a cumplir 70. Sí señor. Sí, todos los días. Se almuerza acá, ¿verdad? Claro, sí señor. Un mensaje para todos los jóvenes que ahorita no están haciendo nada y que meten pues, malos pasos. Pues yo les aconsejaría que ya cuando no puedan, como el cuento, resolver la vida de otra manera, pues que vengan a trabajar acá, que aquí es muy bonito para trabajar. Esta parte de la casa se dejó como eran las casas en 1800. Piso de tierra, techos, todo está igualito como eran las casas en esa época. Esta es una silla de la época también. Esta parte se quiso dejar, pues, o sea, solamente una parte de la casa se dejó como era la casa. El resto de la casa se arregló. Lo que era la parte de abajo se dejó como un salón para conferencias y el solar se construyó para el Centro Día. Se arreglaron los jardines y se arregló todo lo demás. Esta es que se dejó una salita y un cuartico tal como eran las casas, de bareque, las puertas también, que no van con bisagra, sino que van en gonce, sí, metidas en el quicio. Acá hay también en cuero. Son las camas de la época. Está el sistema de alumbrado, pues que era para con las velitas de cebo, que era que se alumbraban en ese entonces.